A ver. Ok. Sí podemos ver allí, tenemos un archivito que tiene tres hojas. La primera hoja tiene por título ejercicios de Excel con la función buscar V. Sí, podemos observar. Me confirman por el chat. Ok, Alexandra. Muchas gracias. Ok. A ver. El día de hoy, en esta sesión, vamos a continuar trabajando con Excel y esta herramienta que hemos dicho que nos permite trabajar cálculos, gráficos, pero también reportes o informes dinámicos, permiten que cuando nosotros tenemos gran información, podamos, como en la clase anterior, ver la manera de ir mostrando esta información más selecta, ¿no? Hemos aprendido a trabajar, por ejemplo, con formatos condicionales, en los cuales nosotros mostrábamos algunos resultados. Pero también estos resultados, por ejemplo, a través de resaltar reglas, reglas superiores e inferiores, barra de datos, el tema que nosotros hemos estado viendo justamente en la sesión anterior con funciones lógicas, sí, y, o, y que hoy terminamos trabajando con funciones, pero de búsqueda, en la cual vamos a ver cómo algún dato, sea un código, un nombre, un stock, un producto, podemos ubicarlo fácilmente dentro de gran cantidad de información a través justamente de esta función de búsqueda, denominada buscar. Ahora, existen dos tipos de buscar, buscar V y buscar H. ¿Cuándo nosotros utilizamos buscar V y cuándo utilizamos buscar H? Buscar V lo hacemos cuando la búsqueda va a ser de forma vertical y buscar H cuando la búsqueda será de manera horizontal. Por ejemplo, en esta primera hojita observemos la tabla número 1. Tenemos referencias. Y tenemos productos. Las referencias van desde R001 hasta R0015, al igual que los productos que los encontramos en la columna B. Sin embargo, si nos vamos a la tabla número 2, tenemos las referencias muy similares a la de la columna A, solo que reordenadas. Tenemos cantidad de unidades. Y esta columna, ya que ahora vamos a eliminar el stock, porque si nos damos cuenta, esta columna del stock está sombreada, ¿no? De un naranja bajito. Entonces, vamos a seleccionar, vemos que ahí hay una función de búsqueda, pero la vamos a eliminar. De tal manera que podamos nosotros elaborar la función de búsqueda. Me han dicho que si los datos se encuentran uno debajo de otros en una columna, en este caso distribuidos de manera vertical, entonces voy a usar buscar V. Mientras que cuando los datos que yo necesite están uno del lado de otro en una fila será horizontal. Y la búsqueda ya no será a través de la función buscar V, sino a través de la función buscar H. En este caso, observe, los stock que quiero encontrar van uno debajo de otro, distribuidos de manera vertical. Por eso voy a usar para aquí una función buscar V. La función buscar V tiene algunos argumentos. Observemos.
Si yo coloco igual buscar, observen que acá tengo buscar V. ¿Cuáles son los argumentos que me pide esta función? Son cuatro, ¿ya? Cuatro. El primero es el valor buscado. ¿Y qué cosa es el valor buscado? Es el dato del cual depende el stock. Cuando tú quieras aplicar una función como esta, que es la función de búsqueda, es necesario que tú te percates que ese dato que quieres encontrar depende de algo. En este caso, observen, tenemos la tabla número 3, la tabla número 4 y tenemos la tabla número 5 y 6, ¿correcto? Miren la tabla 6. Dice unidades y stock. Si yo tengo 100 unidades, el stock es bajo. Si yo tengo 400, el stock es medio. Si yo tengo 800, el stock es alto, ¿cierto? Eso es lo que me dice la tabla 6. Entonces, si regreso, después de observar ello, si regreso a la tabla 2, pregunto, ¿el stock de quién depende? A ver, veamos aquí su participación. ¿De quién depende? ¿De quién depende el stock? A ver, ¿qué nos dice Juan, Marcela, Verónica, Alexandra? ¿De quién depende el stock? Teniendo en cuenta la tabla 6. A ver, veamos. Observen la tabla 6 y díganme de quién depende. Excelente, Verónica. Muy bien. Si yo observo la tabla 6, como bien lo dice su compañera, aquí está la tabla 6, por eso es importante revisar toda la data, ¿no? Aquí está, los stock dependen de las unidades, stock de las unidades. Entonces, eso es lo que voy a hacer aquí para hallar el stock. Yo no lo voy a estar copiando de manera manual. Acá dice 300, entonces me voy a la tabla y veo, 300 es bajo. Regreso y copio bajo. Bajo, no, uno por uno, olvídate, no hay forma. Ahí lo que tienes que hacer es esto. Igual, buscar V. Y vas a decir, el valor buscado, las unidades, estas que tengo aquí en la tablita, porque de ellas, en base a ellas, es que yo sé si mi stock es bajo, alto o medio. ¿Listo? Punto y coma. La matriz, ¿dónde está la matriz en la que yo tengo que buscar las unidades para que me dé los stock? ¿Dónde está? Aquí en la tabla número 6. Aquí están. Estos son los datos. De aquí es desde donde yo voy a tomar el stock, sea bajo, sea medio y sea alto. Recuerda que vas a arrastrar. Entonces, esta tablita no debe cambiar. Por eso la fijamos con el símbolo de dólar. Delante de la letra y delante del número. Porque, como mencionamos en la clase del día miércoles, cuando yo arrastro, porque voy a copiar la fórmula, si esta tablita o si un dato es fijo para todo, entonces es una referencia relativa y hay que fijar, ¿verdad? Ahora, continuamos. Tercer dato que te pide la función buscar, el indicador de columna. ¿Y qué dice el indicador de columna? Dice, ok, dame el número de la columna donde debe estar la respuesta. Si nosotros miramos la tablita solo tiene dos columnas, la 1, que es la de unidades, y la 2, que es la del stock, ¿cierto? Como yo lo que quiero es el stock, entonces le colocaré aquí indicador de columna 2.
¿Por qué dos? Porque recuerda, ¿ya? Recuerda, el número de la columna en la que está el resultado es el que va a ir aquí. En la tabla número 6, el número 1 representan las unidades y el stock es el número 2. Como aquí te piden el stock, sería número 2. Y cuarto y último dato es la coincidencia. ¿Qué quiere decir la coincidencia? Si la respuesta que tú tienes frente a las unidades está igualita en la tabla, entonces tú dirás que la coincidencia es exacta. Donde dice aquí exacta, le das doble clic. Pero si los datos de las unidades, algunos están en rangos, no exactamente igualito en la tabla, sino en rangos de 0 a 300, de 300 a 600, de 600 a 900, ahí la coincidencia ya no sería exacta, sino sería aproximar, porque el valor no está igualito, está dentro de un rango, ¿ok? En este caso, 100, 200, 300 sí están iguales en las unidades. Y el stock también está determinado, alto, medio, bajo. Por eso es que nosotros le vamos a decir que la coincidencia es exacta. Entonces, ya tengo la función buscar V. Recuerden, es buscar V porque los datos, las unidades, los stock, están de forma vertical, uno debajo de otro. Entonces, ya sé por qué usar buscar V. Dos, esta función usa cuatro argumentos. El primero que nos pide aquí es el valor buscado. Recuerda, el valor buscado es de quién depende el stock. Yo busco mis tablitas y digo, ah, mira, el stock depende de las unidades. Entonces, la unidad que está en la primera celda es la que tomo, porque para el resto arrastro el relleno. Dos, la matriz, es decir, la tablita de donde vamos a sacar los datos. Ah, es la tabla 6. Selecciono esa matriz y la fijo. ¿Por qué la fijas? Porque al arrastrar no debe moverse, siempre debe tener esa ubicación. Tercer argumento, la respuesta en esa tablita, ¿en qué columna está? En esa matriz está en la 2. Unidades es la 1, stock es la 2. Y por último, cuarto argumento, la coincidencia, ¿es exacta o es aproximada? Exacta es si los datos de lo que busco, en este caso las unidades, están igualitos en la matriz. Si está igualito, la coincidencia es exacta. Si está por rangos y no sabes exactamente cuál es, pero hay un rango que lo engloba, ah, entonces ahí dirás que es aproximada. ¿Correcto? Presionamos Enter y arrastramos, ¿no? Y observa cómo aquí automáticamente Excel hizo los cálculos por ti. ¿Listo? Entonces, recordemos, aquí para el stock estamos usando la función buscar V. ¿Ya? Coloco aquí la función para que ustedes verifiquen y me confirmen si les salió. Al igual que como lo hemos explicado, o hay alguna dificultad y podemos repetir sin ningún inconveniente, ¿ya? Entonces, a ver, confirmemos por ahí Leonel, Marcela, Vero también, Alicia, nos indicaban, ¿no? Que este stock dependía sí o sí de las unidades, porque eso, ¿dónde lo encontramos? En la tablita número 6. Perfecto, muy bien, Leonel, Verónica, Alicia, perfecto, muy bien. Continuamos, ¿ya? Continuamos. Ustedes me van indicando si vamos bien, no se preocupen. Ahora vamos por aquí.
Si seguimos observando, ya hemos hallado la tabla número 2. En la tabla número 3, nosotros encontramos productos, ahí está muy bien mi tabla, con proveedores. Perfecto. Pasamos a nuestra tablita número 4, porque la idea en esta hoja es completar aquello que nos falta. Entonces, miren que encontramos otra columna resaltada, ¿no? Y esa columna la tenemos en salarios. ¿Por qué? Porque en esta tabla 4 están las referencias, muy bien, están los departamentos también, pero aquí es donde me piden hallar el salario. Si bien también encontramos que está la función aplicada, pero nosotros la vamos a eliminar porque la idea es, uno, que visualice que eso es lo que quiero encontrar. Dos, es que aquí lo hagamos juntos. Por ejemplo, el salario. En este caso, lo primero que me tengo que preguntar es, ¿voy a usar Buscar V, que es una búsqueda vertical, o voy a usar Buscar H, que es una búsqueda horizontal? ¿Qué es lo que voy a usar? En este caso, voy a usar Buscar V. Seguro me van a preguntar, Miss, ¿por qué Buscar V? Porque miran los salarios. Están en una posición vertical, uno debajo de otro, ¿ok? ¿Pero de quién dependen los salarios? Miremos las tablitas adjuntas. Miren la tabla número 5. Tengo los departamentos con sus respectivos salarios. Acá me dice que el departamento A tiene un salario de 100,000 soles, el B 50,000, el C 75,000, el D 20,000. Entonces, ya tengo la tabla 5. Para completar la tabla 4, ¿los salarios de quién dependerán? A ver, ¿qué dicen? ¿De quién dependen los salarios? Mirando la tablita número 5. A ver, ¿quiénes están por aquí atentos? Mirando nuestra tablita número 5, ¿de quién dependen los salarios? ¿De las unidades? Ajá, muy bien, Leonel, excelente. De los departamentos, porque si miramos la tabla 5, dice departamento y luego dice salario. Entonces, vamos a colocar. Y los departamentos también están en columna, ¿no? De manera vertical. Entonces, confirmo que voy a usar Buscar V. Recuerda siempre, Buscar V y Buscar H te piden 4 datos. El primero es el valor buscado. ¿De quién depende el salario? Tú me has dicho del departamento, ¿cierto? Entonces, vamos a seleccionar el primer departamento. Siempre el primero porque para el resto arrastro el relleno. Segundo, la matriz, ¿ya? Aquí está, aquí es donde están los salarios. Entonces, la matriz es el lugar donde están las respuestas. En este caso, esta matriz. Que la fijo, no se olviden, la fijamos porque al arrastrar el relleno no debe moverse, debe quedarse siempre fija. ¿Qué más? Indicador de columna. Recuerda, la respuesta, los salarios, en esta tablita, ¿en qué columna están? ¿En la 1 o en la 2? A ver, ¿qué dice? La respuesta de los salarios, ¿está en la columna 1 o en la columna 2? A ver, ¿qué nos dice? Juan, excelente. Aquí están ganando ahí. Rapidísimo, ya está Vero, está Juan, está Alicia, está Marcela, Kat, perfecto, muy bien. Allí Meli los va a ir teniendo en cuenta para sus participaciones orales, ¿ah? Perfecto, muy bien. Dos es la columna, ¿no? Dos. Y la coincidencia será exacta o será aproximada. ¿Cómo sabemos si es exacta o aproximada?
ese requisito del cual dependen los salarios, yo tengo que ver. Los departamentos están igualitos en la tabla A, B, C, D, ¿sí? Ok, entonces la coincidencia es exacta, ¿ya? Es exacta. Ok, acepto, arrastro o doy doble clic y ahí está. Inclusive por aquí hay que ponerle su monedita, ¿no? 100 mil qué? 100 mil soles, ¿no? En el anterior eran stock, por eso ahí no modificaba, pero aquí sí. ¿Listo? Entonces, como ven acá, ya hemos completado nuestra tabla 2 con buscar V, nuestra tabla 4 con buscar V. La tabla 1, la 3, la 5, la 6 están llenas, no hay ningún problema. ¿Listo? Ahora, para terminar esta hojita, vamos a aquí abajo. Vamos a eliminar todos estos datos que tengo aquí. Los voy a eliminar porque siempre los colocamos como una referencia. Pero ahora voy a eliminar todo y me voy a quedar simplemente con estos datos. Me voy a quedar con la referencia R002 y me voy a quedar con la referencia R012. ¿Ya? R002 y aquí R0012. ¿Perfecto? Muy bien. Ahora sí. ¿Y por qué me voy a quedar con estas referencias? Porque miren, ahora que yo ya tengo todas mis tablas llenas, la tabla 1, la tabla 2, la 3, la 4, la 5 y la 6, ahora acá me piden un resumen. Me dice, a ver, si tú tienes la referencia 002, hállame el producto, hállame las unidades, hállame el stock, hállame el color, el proveedor y el salario. ¿Ya? Entonces, miren lo que vamos a hacer. Nos vamos a ubicar aquí en producto. Y recuerda que las referencias, los productos, las unidades, el stock, el color, el proveedor, los salarios, todos están de manera vertical. Entonces aquí voy a usar buscar V. Como me han dado la referencia, el valor buscado es R002, porque ese es lo que tengo que buscar. ¿Ya? En base a la referencia R002, es que yo voy a encontrar el producto, las unidades, el stock y todo lo demás. Matriz a buscar. ¿Dónde encuentro los productos? A ver, referencia y producto. Ah, ¿lo encuentro en qué tablita? En la tablita 1, ¿cierto? Alguien me puede decir, Miss, pero también está en la 3. Sí, pero como yo quiero la referencia con el producto, entonces esta será mi tablita. Ya, la tablita 1. No la fijo porque aquí no voy a arrastrar. Aquí solamente voy a trabajar con esta fila en la que necesito hallar todo lo que me piden ahí. Indicador de columna. El producto está en la columna 2. Y la coincidencia es exacta. Entonces, miren, el R002 corresponde a gafas. ¿Eso es cierto? Sí. Ahí está. Me voy a ir ahora a las unidades. Igual, buscar V. Valor buscado. Recuerda, en base a la referencia, ahora quieres las unidades. ¿En qué matriz voy a buscar las unidades? Mira, las tenemos acá, referencia y unidades. O sea, yo la matriz que voy a buscar es aquella donde encuentro la referencia con lo que me piden. En este caso, con las unidades. Las unidades en esta tablita están en la columna 2.
Y la coincidencia también es exacta. ¿Listo? Veamos, R002 es 100 unidades. A ver, ¿dónde está R002? Sí, 100 unidades. Miren, también me pide el stock y el color. Entonces, aquí igualito, buscar V, ¿ya? Valor buscado, la referencia. En base a la referencia es todo. La matriz, mira, como te está pidiendo el stock, aquí también tienes, ve, stock. Ah, perfecto, la misma tablita. ¿Qué más? ¿El stock en qué columna está? En la 3, ¿no? 1, 2, 3. Y la coincidencia exacta. Es así como tienes que resolver uno a uno. Si tú me dices, Miss, y la misma función no la puedo usar y arrastrar, sí puedes, pero funcionaría para unidades, stock, color, que están en la misma tablita. Pero cuando tú pasas, por ejemplo, a proveedor, proveedor ya está en otra tabla, ¿no? Entonces ahí tienes que actualizar. Pero sí, como base, sí. Yo voy a terminar de explicar esta fila y ya queda como tarea para que practiques en casa la segunda, ¿ya? Vamos otra vez. Ahora necesito el color, buscar V, valor buscado, la referencia, la matriz, ¿dónde está el color con la referencia? Aquí, ¿no? Muy bien. En este caso, la columna color, ¿qué número sería? 1, 2, 3, 4, ¿no? El color está en la columna 4. Y la coincidencia es exacta, porque el dato está allí. Ahora miren aquí, me piden el proveedor. Entonces, igual, buscar V. ¿No? Miremos aquí, el valor buscado siempre decimos que es la referencia, ¿cierto? Busquemos una tablita donde esté la referencia con el proveedor. La tabla 1 está la referencia, pero no está el proveedor. La tabla 2, referencia, pero no proveedor. En la tabla 3 tenemos al proveedor, pero con el producto. Y en ninguna otra. Entonces, ojo acá. Cuando yo veo que el proveedor, en este caso, solo está en una tabla, que es la 3, con los productos, mi valor buscado no podría ser la referencia. ¿Por qué? Porque la tablita del proveedor solo está con producto. En ese caso, ¿qué tendría que hacer? Mi referencia sería el producto que ya lo tengo aquí. La matriz sería esta tablita, la número 3. Y el proveedor está en la columna 2 y la coincidencia es exacta. ¿Ya? Acá sí tengo que hacer un cambio. ¿Por qué? Porque mira que el proveedor lo tienes solo con producto en esta tabla. Entonces, el valor buscado tendría que ser el producto. ¿Listo? Los salarios. En los salarios, mira, no hay ningún problema, porque ahí sí tienes la referencia. Entonces, ahí sí puedes buscar por referencia. Solo nos pasó en el proveedor. Porque el proveedor está en la tablita 3 con el producto. ¿Ya? Y vamos a terminar. Buscar V. El valor buscado normal sería la referencia, porque sí la tengo acá. ¿Ya? La referencia. A ver. La referencia. Mi matriz, en este caso, donde están los salarios,
sería esta tablita que tengo aquí, que es la tabla número 4, ¿no? Los salarios, ¿en qué columna están? Están en la columna 3 y la coincidencia es exacta. ¿Listo? A ver, ahora que ya tengo esta filita, que es un resumen, un refuerzo de todo lo que hemos visto arriba, ustedes me van a confirmar si esta filita les salió, si se quedaron en alguna partecita, si necesitan que repita algo que no les quedó claro. Y si todo está ok, me ponen un pulgar arriba que todo va ok. ¿Ya? A ver, vamos, yo espero ahí, porque seguro algunos todavía están realizando la aplicación de la función. Pero si ya no salió, ustedes me ponen bien, me salió, todo ok. Ahí está Alicia, por ejemplo. Alicia nos dice todo bien. Perfecto, muy bien, Alicia. Vero también, muy bien, excelente. Entonces, miren, en esta hojita hemos aplicado con el stock, con los salarios, y luego también hemos hecho un resumen en la parte inferior, ¿no? Hemos aplicado en varias celdas la función buscar, V. Y repito, ¿no? Esa búsqueda se da de manera vertical. ¿Por qué? Porque hemos dicho, un dato está debajo del otro en posición vertical justamente. Entonces, voy a colocar aquí como un breve resumen para ya pasar a la segunda, que es buscar H, ¿no? En buscar V, recuerden, la búsqueda, a ver, un ratito, la búsqueda se realiza de manera vertical, ¿correcto? Ya, necesitamos el valor buscado, ya, es, no se olviden, el dato que se requiere como requisito, ¿ya? Para encontrar el resultado, ¿no? Ese es el valor buscado, el requisito para hallar con el resultado. También necesitamos la matriz en la cual buscamos el requisito y el resultado. Necesitamos el indicador de columna, que hemos dicho que es el número de columna en el que se encuentra el resultado en la matriz. Y por último, la coincidencia, ¿no?, que es exacta o aproximada, ¿no? Perfecto. Ahí como un breve resumen, ¿ya? Ahora vamos a ver la segunda hojita, ¿listo? La que dice VH, ¿ya? La segunda hojita. En la cual, miren, tenemos una pequeña tabla. Aquí tengo el código. Miren la posición. Si yo busco el código A, está en la columna F. Si yo busco el código B, está en la columna G, pero en la misma fila. Si yo busco el código C, está en la columna C, pero distribuidos todos los códigos en la misma fila. Si yo necesito la descripción, están en la misma fila. Uno al lado del otro, no uno debajo del otro. O sea, lapicero, fichero, portamina, no están uno debajo de otro en posición vertical. Están en posición horizontal, distribuidos diferentes, ¿se dan cuenta? Los precios no están uno debajo de otro, están uno al lado del otro, en posición horizontal, en fila, ¿cierto? Allí es cuando yo sé que la búsqueda en esta tabla va a ser horizontal, porque los datos, código, descripción,
precio está en filas. Entonces, miren, debajo tengo una tablita. Cierto que aquí los códigos están uno debajo de otro, pero recuerda, la búsqueda es la que prevalece. La búsqueda, ¿tú la vas a hacer horizontal o la vas a hacer vertical? Recuerda que la búsqueda depende de esta tabla, esta que estoy pintando de amarillo ahorita, ¿cierto? De ella depende. Y aquí los datos están en filas. Entonces, eso es lo que te dice que ya no podrías usar buscar V, sino buscar H. ¿Ya? ¿Qué vamos a buscar? Vamos a buscar los precios. Eliminamos, ya está bien bonito, ¿no? Los datos, pero como referencia está muy bien, pero los vamos a eliminar al igual que las descripciones, bien bonitas ahí, pero las vamos a eliminar. ¿Por qué? Porque nosotros lo vamos a hacer acá, juntos, en clase. ¿Listo? Entonces, observemos. Recuerda, no olvides. Alguien puede confundirse porque me puede decir, Miss, ¿pero por qué buscar H? Si yo veo acá abajo, donde voy a calcular el resultado, que está en vertical, uno debajo de otro. Ah, pero es que aquí van a salir los resultados. Pero recuerda que tú no necesitas los resultados. Tú vas a hacer la búsqueda en filas, porque esta tablita está en filas. ¿Ya? A ver, permítanme un minutito, por favor, un segundito nada más. Vamos a aquí hacer un ejercicio rapidito, por favor. Ah, que si no, ahí estamos. A ver. Perfecto, ahora sí, vamos a compartir por acá. Ah, muy bien. Perfecto. Ok, ahora sí. Ya estamos. Ahora sí. Ok, perfecto. Entonces, veamos, no hay que confundir, ¿ya? Aquí van a salir los resultados, pero el que yo coloque buscar V o coloque buscar H va a depender de mi tabla fuente, va a depender de la matriz. Ya, de eso va a depender. Entonces, ahora sí, en el caso anterior, yo la búsqueda que hacía acá era de manera vertical. Por aquí las unidades, de manera vertical. Pero en esta hoja, miren, los códigos de manera horizontal. La descripción de manera horizontal. El precio de manera horizontal. Por eso sé que aquí, para hallar el precio, tengo que usar buscar H. ¿Ya? Buscar H. Entonces, pregunto. A ver, atentos, ¿ah? Ustedes pueden porque ustedes son inteligentísimos. Vamos. Este precio que yo voy a hallar, con la descripción que también luego voy a hallar, ¿de quién dependen? Por ejemplo, el precio que me cueste 10 soles 20, que me cueste 8 soles 40, que me cueste 19.30, ¿de quién depende? ¿Qué dicen? A ver, ¿quién se quiere sacar 20 hoy día en su participación oral? ¿De quién depende? A ver, observen la tablita. ¿De quién depende el precio? A ver, alguien por ahí, alguna idea, algo que crean. Nos podemos equivocar, ¿ah? No se preocupen, estamos aquí para aprender. ¿De quién dependería? Miren la tablita. Acá está la tablita. Si me dicen, estos son los códigos,
Estos son los precios. Por ejemplo, el código A pertenece a un papel bond. El código D corresponde a un fichero. Los precios. El código B tiene precio 8.40. El código C tiene precio 10.20. Para hallar acá el precio, entonces, ¿de quién dependerá? Del código. Uy, hoy día ha rayado Alicia. Ah, muy bien, Alicia. Excelente. Muy bien. Efectivamente, depende del código. Entonces, miren, la función casi igual. Ahora van a ver la diferencia. Primera diferencia, que los datos están en horizontal, en fila. Valor buscado también te pide. Ah, el valor buscado es el código. De repente ustedes dicen, pero el código está acá arriba. Sí, pero recuerda que está arriba porque esa es la tabla base o fuente. Pero como tú vas a hallar los resultados aquí abajo, tienes que en el buscar seleccionar el código del valor buscado aquí abajo. La matriz es la que seleccionas arriba, toda. Y la fijas, porque recuerda que vas a arrastrar la función y no quieres que se mueva. Por eso la fijamos, esta tablita matriz. Ahora, mira la sintaxis. Ya no te pide indicador de columna, porque ya no es buscar V, pues. Te pide ahora indicador de fila, porque ahora usas buscar H. Entonces, tú quieres hallar el precio, ¿verdad? ¿En qué fila está el precio? A ver, díganme, mírenlo ahí. ¿En qué fila está el precio? Vamos, ¿quién dijo yo? ¿En la 6? Ah, ya. Miren lo que pasa. Perfecto. Vamos ahí a hacer una observación muy interesante gracias a Vero. Vero, yo pregunté, ¿en qué fila está el precio? Perfecto. Vero me dice, Misa está en la 6. Tienes toda la razón. Pero tú estás observando la fila de Excel. Pero aquí, cuando nos dice indicador de fila, se refiere a la tablita, se refiere a la matriz. O sea, se refiere a esta. ¿En qué fila está el precio? En tu tablita. Ya no en el Excel, sino en la tablita. A ver, Vero, Alicia. Si es en qué fila de la tablita, ¿qué me dirían? ¿En la 1? ¿En la 2? Ahí está, Alicia, excelente. En la 3. Perfecto, me encantó que me den esa respuesta porque así podemos aclarar. Es correcto, si yo miro, el precio está en la fila 6, pero de Excel. En el buscar V o H se coloca, si es buscar V, en la columna de la matriz. Si es buscar H, en la fila de la matriz, de esta que estoy buscando, ¿ya? Y la coincidencia también es exacta. ¿Por qué? Porque los códigos están igualitos ahí. Miren, ahí está. Ahora solo arrastro, ¿no? ¿Se dan cuenta? Repito, ¿qué buscamos? Buscamos el código. Ese es el valor buscado. ¿Dónde lo busco? En esta matriz, en esta tablita. ¿En qué fila está de la tablita, de la matriz? En este caso, el precio en la 3. Y la coincidencia es exacta porque los códigos están igualitos. A ver, hagamos la descripción. Ya sabemos también que es buscar H. Ya sabemos que la matriz es esta. Y que la debo, a ver, perdón. A ver, valor buscado, siempre dependemos del código, ya sabemos eso. La matriz es esta tablita que la fijamos para que no se mueva. Ahora, el indicador de filas,
en la tablita, en la matriz, está en la fila 2 la descripción. Y la coincidencia es exacta, ¿verdad? Ahí está. A ver, no se olvide, el valor buscado es de quién depende la descripción. Sabemos que es del código. ¿Dónde lo buscamos? En la matriz que tenemos allá arribita, la famosa tabla fuente. El indicador de fila, es decir, en qué fila de esa tablita tienes la respuesta. Como quiero la descripción, es en la 2. Y la coincidencia es exacta porque los códigos están igualitos ahí. Confírmenme, por favor, si no salió, si hay alguna duda, alguna pregunta. Ahí está, ¿no? Alfonso se puso al día, dijo, yo no me quedo, dijo Alfonso, ¿no? Perfecto, ahí estamos. Alicia ya le salió hoy día, Alicia ha venido matadora, ¿no? Le ha hecho bien que la profesora llegue hoy día tarde. Bueno, mientras el resto va terminando, le comentaba a Meli que mi tardanza, bueno, se ha debido a temas de salud. Desde hace un día y medio estoy delicada de salud. Hoy me tocó análisis médicos y salieron los resultados al mediodía y tenía la cita médica programada a las 4, pero bueno, el seguro a veces uno pretende que te atiendan a la hora, pero no ha sido así, ¿no? Y mi seguro está muy distante de donde vivo ahora, ¿no? Entonces, más el tráfico, sí, hoy se me ha complicado mucho, pero esa media ahorita la vamos a recuperar, no se preocupe, ¿ya? Igual agradezco mucho a todos los que me han esperado hasta el momento que me conecté. Muchísimas gracias por el apoyo, tanto a Melissa como a ustedes. Ahora sí, ya tenemos otra confirmación más. Ahí está Vero también, muy bien, excelente. A ver, ¿quiénes más me confirman que se ha comprendido? A ver, por acá veo a Anderson también conectado, a Cristian, a Iván, a Jennifer. Ahí está, Cindy. Muy bien, excelente. Por acá me quedé, está Katy, Leonel, Marcela, Janet y Jacob, ¿no? Perfecto. Espero que también, ahí está Katy, muy bien. Espero que también les esté saliendo. Cuando ustedes tengan una duda, no tengan temor de preguntar. Usen el chat para que ustedes pregunten. Yo siempre les comento a toda la familia de ITEC que se conecta a nuestras sesiones que nosotros estamos aquí para ustedes. Entonces, si ustedes tienen consultas, hay que aprovechar y hacerlas, ¿ya? Si de repente el tiempo no nos alcanza, no se preocupen. Pueden hacer consultas. Ustedes tienen un grupo donde está Meli. Háganselas, escriban. Y Meli también, con toda confianza, aún fuera del horario, ella me puede escribir, ¿no? Y me dice, mis milagros, ahí está consulta. Yo le respondo y ella se las brinda. Si necesitan por ahí algún material, de repente algún video que quieran complementar algún tema más adelante, también, ¿ya? No se preocupen. Excelente, gracias Katy, gracias Leonel. Vamos a cerrar nuestra clase entonces. Bueno, en la hoja 1 de buscar V, tienen ustedes ahí la última filita para que practiquen en casa. Y aquí, esta hojita número 2, ya, que dice BH2, también es para que ustedes puedan practicar. Yo les voy a explicar de qué se trata. Si bien ustedes se van a dar cuenta que está resuelta, hoy día esta actividad, este archivo, si se han percatado, está con todo resuelto porque la idea es que ustedes lo tomen como referencia. Pero como ya ustedes conocen, entonces ustedes tienen que ponerse el reto de hacerlo solitos. Por ejemplo, yo voy a copiar esta hoja, ¿ya? Clic derecho sobre la etiqueta. Y le voy a dar mover o copiar. ¿Listo? Para dejarla ahí resuelta como referencia. Y ahora la voy a resolver con ustedes. Por lo menos uno. El resto queda como práctica. Entonces, miren, clic derecho sobre la etiqueta de la hoja, mover o copiar. Y voy a activar aquí crear una copia al final. Crear una copia al final.
¿Listo? Entonces, miren, en esta copia, le voy a poner ahí copia como nombre. ¿Ya? Doble clic, copia le puse. Entonces, aquí, esto que está resuelto, lo voy a borrar. ¿Ya? Para hacerlo yo desde cero. Entonces, quiero que observen algo. Miren, ¿qué es lo que tengo? Códigos, equipos, país de origen, categoría, cantidad, eso lo tengo fijo. Y lo que voy a hallar es el precio, el total, el flete, el descuento y la venta. Eso es lo que voy a hallar. El precio, quiero que miren la hojita y me digan, el precio se supone que lo voy a buscar aquí arriba, ¿verdad? En esta tablita. Miren, los datos están distribuidos de forma... Por esa distribución, ¿qué usaría para el precio? ¿Usaría buscar V o usaría buscar H? ¿Qué dicen? Para el precio. Mirando nada más. Miren aquí, acá está el precio. Depende de la categoría. El descuento también veo que depende de la categoría porque está en esta tablita. Miren los datos cómo están distribuidos. ¿Usarían buscar V o usarían buscar H? ¡Ajá! ¡Alicia! 20 hoy día, Alicia. Buscar V, por supuesto. Porque las categorías están una debajo de otra. Los precios están uno debajo de otro. Por supuesto que buscar V. Y yo haría esto, ¿no? Buscar V. Valor buscado. El precio, miren aquí la tablita. El precio viene por defecto en base a la categoría. Entonces, lo que voy a buscar es acá, porque yo busco abajo, ¿no? Lo de arriba son mis tablas fuentes, pero busco abajo, donde va a salir el resultado. Entonces, mi valor buscado es la categoría. Mi matriz va a ser esta tablita que tengo aquí, esta. Que ya saben, la fijo porque como voy a copiar la fórmula... No quiero que se mueva. El indicador de columna, mira, la categoría es la 1. Yo quiero el precio que está en la 2. Y la coincidencia, las categorías están igualitas, así que la coincidencia es exacta. Se acabó. Miss, pero me salió un error. ¿Ok? Hay que ver. Ah, mira, ¿en qué me equivoqué? A ver, ¿quién me dice? ¿En qué me equivoqué? Miren mi función ahí de buscar V. ¿En qué me equivoqué? A ver, ¿quién dijo yo? ¿En qué me equivoqué? Ya, Marcela también me dijo, perfecto, debí usar buscar V. Pero aquí, ¿en qué me equivoqué? Ah, ahí está, alguien lo dijo. En el indicador, dice Leonel, y Cindy dijo, antes del 2 hay un número. A veces pasa eso, ¿no? Que por aquí se me escapó este 9, no sé. ¿Quién le invitó aquí? Ok, listo. Ahora sí, mira. Ah, ¿qué tal? Y ya está, al toque. ¿Cierto? Ahora miren, total, mis, pero aquí dice descuento. Por acá dice países. Ok, no te preocupes, acá hay más datos. Dice, ve, el total es igual al precio por la cantidad. Acá está, ve, total, precio por cantidad. Ah, ya, fácil. Igual precio por cantidad. Esto es una fórmula chiquita, ¿no? Precio por cantidad. Los dos son referencias. A ver si se acuerdan de su clase. Referencias absolutas, relativas o mixtas. ¿Qué me dicen? Precio y cantidad. ¿Qué tipo de referencias son? A ver. 20, ¿ah? Clase anterior. Referencia absoluta, relativa o mixta. El precio y la cantidad. ¿Quién me dice? Ah, si hemos estado atentos a las clases anteriores, yo tengo que arrastrar. Y para arrastrar hemos dicho, ¿la cantidad debe ir cambiando? Sí. ¿El precio debe ir cambiando al arrastrar? Sí. Cuando cambian son referencias
relativas. No se hace nada, arrastramos nada más. No se olviden de eso. Ahora sí, vamos al flete. Ahora acabamos. El flete, solo lo voy a preguntar porque ustedes ya esto lo manejan, ¿ah? El flete, miren, depende de quién, del país. Miren el país cómo está, miren el porcentaje cómo está. ¿Qué usarían? ¿Buscar V o buscar H? Ahí está, Marcela, muy bien, ¿ah? Relativa. Aquí, para el flete, ¿qué usarían? Miren, el flete depende del país. Miren el país, miren los porcentajes. Buscar, ahí está. Con Verónica, con Janet, con Katy, con Marcela cerramos. Efectivamente, para este flete usarán buscar H. Y luego el descuento y el descuento y la venta están acá, ¿ya? Son fórmulas. Entonces, hasta ahí nos vamos a quedar. Estas tres columnitas quedan como tareita para que ustedes practiquen, ¿ya? Ambas están relacionadas con buscar H y buscar V, que ha sido nuestro tema del día de hoy, ¿ya? Entonces, practíquenlo. Recuerden, siempre les he dicho, mientras más practiquemos, mucho mejor, porque vamos a poder dominar más el uso de las funciones. ¿Listo? Las voy a dejar con Meli para que ella pueda coordinar con ustedes, porque de aquí ella tiene otra clase, entonces no puedo dilatar el tiempo porque ella está como responsable de otra clase. Pero sí, Meli, por favor, coordina con los chicos para la recuperación de esta media horita que por temas de mi cita médica yo demoré el día de hoy. Muchísimas gracias, Marcela, a ti y a todos los que están conectados. Gracias por su comprensión y el apoyo que siempre me dan.